Bienvenidos a la última temporada del Hijo del Rayo. El día de hoy, 20 de noviembre de 2017, iniciamos una travesía durante un año completo por algunas cuestiones que estuvimos discutiendo los del colectivo y que les vamos a explicar en este video de regreso. Antes que nada, pues comentarles que nuestra vida surge a través de pues ponernos el objetivo de hacer que el cambio democrático en este país por la vía pacífica llegue. Así es como nació este colectivo, así es como nació este canal, que está en diciembre cumpliendo 10 años de existencia. Pero evidentemente hemos pasado pues por diferentes procesos que, bueno, arrancamos después del 2006 con el gran megafraude que se le hizo a López Obrador. Nos presentamos al 2012 con un afán de capacitar a toda la gente que podía cuidar los votos y que, bueno, estuvieran apoyando justamente a López Obrador. De ahí se detonó la posibilidad de poder platicar con ustedes en muchos temas, en muchas ocasiones, y de esa manera hemos llegado prácticamente al rebase de la barrera de los 600 videos, que esperamos este año sean muchos más. Bien, cuando nos planteamos qué va a pasar con el Hijo del Rayo, ahora que estamos en la tercera que esperamos que sea la vencida de Andrés Manuel López Obrador, pues hemos determinado que nuestro camino, en el momento de que sea el 1 de julio del 2018, está prontamente para terminar. ¿Y por qué? Porque evidentemente Andrés Manuel ha dicho que ya no va a lanzarse otra vez más, cosa que nosotros también vemos muy sano y muy bien, y que, bueno, pues llegáramos al 1 de julio con este afán y con este ímpetu de lograr que triunfe pues toda la gente, millones de personas que queremos el cambio para México. Nosotros en el Hijo del Rayo, después de todo lo que hemos recibido de información durante todo este tiempo de diferentes personas en todo el país, particularmente le hemos puesto mucha atención a la gente que es del Movimiento de Regeneración Nacional y que sigue a López Obrador. Todas estas personas nos han externado los diferentes puntos de vista que tienen sobre todos los procesos de selección de candidatos de Morena en todos lados. Al nosotros ir descubriendo todo lo que estaba sucediendo, empezamos a mostrarlo esto en las cámaras, empezamos a decir lo que estaba sucediendo, y viene a ir a reventar toda esta crisis con el asunto de Ricardo Monreal en la Ciudad de México. Ahí fue cuando nosotros, dentro de muchas otras personalidades y personajes y además militancia común, hemos estado pensando en qué tiene que suceder para que el Movimiento de Regeneración Nacional se mantenga bajo el objetivo de que sea el cambio para todos. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que México debe cambiar y que la única esperanza es Andrés Manuel López Obrador. Que para llegar a la gran transformación que estamos buscando en nuestro país, tenemos que transitar a través del gobierno de Andrés Manuel. Andrés Manuel ha demostrado que él es una persona confiable y que ha gobernado de manera correcta, con ética. Y por ello consideramos que ahí está nuestro trabajo: apoyar a Andrés Manuel López Obrador a través de la concientización de la gente y poder lograr el triunfo el 1 de julio del 2018. Después de eso dijimos, en un escenario A, pues si gana Andrés Manuel, pues va a estar sensacional, todo lo tendremos muy claro y, bueno, pues habrá que poder irnos de vacaciones tranquilamente para poder decir lo logramos. En el escenario B, pues gana otro personaje, y si gana el otro personaje, nosotros hemos decidido que no vamos a estar criticando y criticando y criticando y criticando y criticando solamente porque tendríamos que hacerlo. Nos planteamos qué va a suceder ahí, pero lo que sí sabemos es que no vamos a estar siguiendo con la manía de rechinar y rechinar y rechinar, porque la peor llanta del coche es la que siempre rechina. Y en el tercer caso, ¿qué pasaría si hay un empate técnico o otra vez tenemos un fraude electoral? Bueno, nosotros creemos que la crisis que se iniciaría el 1 de julio terminaría sin ninguna otra cuestión de desastre el 20 de noviembre de 2018. De ahí que nosotros estaremos trabajando de este 20 de noviembre de 2017 al del próximo año. Y ahí nosotros diremos adiós a todos los que nos han hecho favor de estarnos viendo, siguiendo, saludando, manteniéndose al pendiente de nosotros. En el Hijo del Rayo estamos convencidos de que el cambio es evidente, es efectivo, es obvio, ya viene. Y evidentemente estamos con Andrés Manuel López Obrador.